este año hemos elegido como lema claves para una estrategia omnicanal. ¿Por qué elegimos este lema? Porque sabemos de que hoy el centro más que nunca es el cliente. Y los centros de contacto necesitan un enfoque amplio de extremo a extremo para gestionar la experiencia de sus clientes y que les ayuden a sacar al máximo provecho de las mejores prácticas. Mejores prácticas que hoy en estas dos jornadas la vamos a tener. Ser omnicanal implica brindar una experiencia de calidad más allá de la vía de contacto elegida por el cliente. Lograr que los canales para comunicarse mantengan una simple y una transparencia durante su utilización y unificar los criterios de resolución adaptándose a la demanda de los clientes. El cliente hoy elige qué canal quiere comunicarse con ustedes y tenemos que unificar la experiencia. Este congreso es un aporte entusiasta y comprometido de nuestro centro de formación para lograr que esta actividad multidisciplinaria se profesionalice. El Paraguay tiene la presidencia en este momento del teleempleo, nada más y nada menos que elegido en una reunión plenaria donde inclusive la gente de Estados Unidos y de países como Japón votaron por Paraguay por algo que está ocurriendo aquí en Paraguay y que asombra a la región. Hoy nuestros precios son más competitivos, nuestra gente está demostrando un altísimo nivel y hoy hay empresas de los vecinos que están golpeando las puertas de ustedes para ver cuándo empezamos a dar servicios en portugués, cuando empezamos a dar servicios en inglés y de esa manera conseguir algo que buscamos sobre todo y demostrar la excelencia en este campo que de verdad es muy competitivo. Nosotros creemos en el empleo digno, nosotros creemos en respetar las condiciones laborales, pero sobre todo creemos en dar oportunidades de empleo a iniciales, a esos jóvenes que salen del tercero de la media y también a esas personas que tienen más de 40 años. Este sector se caracteriza por eso. Estamos muy orgullosos de poder estar al lado de ustedes iniciando este congreso que es histórico por el momento del Paraguay y decirles que no paren en esto que nos merecemos. Llevar el servicio desde Paraguay a países como Argentina, Uruguay y pensemos, ¿por qué no?, de habla inglesa y de habla portuguesa. Hace una semana nos reuníamos con Raquel en el ministerio, venía a invitarnos y yo les dije, bueno, tenemos que ir a un segundo nivel, ¿no?, un segundo escalón. ¿7.000 empleos es mucho o es poco? No sé, son 7.000 paraguayos que trabajan, pero nosotros dijimos, vamos a tener 50.000 para el 2020, ¿verdad? Eso nos propusimos. Y le dije a Raquel, díganos ustedes, los actores, como dice Enrique, el sector privado es el que crea los empleos. Los gobiernos meramente tratamos de crear las condiciones y sostenerlas. Cuéntenos, y creo que este congreso a lo mejor es el momento y el lugar indicado para que nos traigan una serie de medidas que nosotros podamos tomar desde el gobierno para que en vez de ser 7.000 seamos 50.000 en el 2020. Creo que esa es la meta que yo les pido a los que van a participar. Y es también, como todo congreso, sé que hay gente de países donde la industria está muy desarrollada, como Colombia o como Argentina, que nos cuenten los secretos de su éxito, que nos compartan, que sepamos. Creo que el mundo va a seguir creciendo en este tipo de servicios, va a seguir creciendo la necesidad de este tipo de servicios en el mundo, porque todos los servicios hoy ya no son presenciales, son básicamente virtuales. Entonces, allí vamos, Paraguay quiere ser un peso pesado en el sentido de su fuerza, de la generación de empleo, de la cantidad de gente empleada y del aporte de este sector a la economía. Y les agradecemos a todos los que van a estar acá deliberando. Estoy seguro que muchas de las conclusiones que vamos a sacar de acá van a ser útiles para nosotros.